Les invito a que cantemos. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, y en la arena he dejado mi barca junto a ti. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Como hemos tomado la expresión sacerdotes del Evangelio, apoyándonos en Romanos capítulo 15, versículo 16, que es un texto de San Pablo, yo les invito a que en esta predicación nos acerquemos a la figura de Pablo y miremos cómo vivía él su vida cristiana, cómo vivía él su vida en Cristo. Hay un texto que es muy ilustrativo y se encuentra en la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículos del 8 al 16. Voy a leer ese texto, pero antes quisiera recordarles que entre todas las comunidades que Pablo fundó, la que estaba más cercana a su corazón, indudablemente, era la comunidad de Filipos. La relación de Pablo con Filipos empezó antes de que él tratara a la primera persona, al primer creyente o la primera creyente de ese sitio. Él estaba en lo que hoy es la actual Turquía, que en esa época se llamaba Asia Menor, y tuvo un sueño donde un hombre vestido a la manera de los de Macedonia le suplicaba: pasa a Macedonia y ayúdanos, pasa a Macedonia y ayúdanos. Pablo, convencido de que ese sueño era una inspiración de Dios, dio el salto de lo que hoy es Turquía a lo que hoy es Macedonia. Bueno, técnicamente se llama Macedonia del Norte, porque en el país de Grecia hay una región que se llama Macedonia. Entonces hay un país que se llama Macedonia del Norte, ahí como recordando geografía contemporánea. En Macedonia del Norte está esta población, la población de Filipos. O sea que Pablo empezó a interesarse y de alguna manera empezó a querer a Filipos incluso antes de llegar allá. Cuando llegó allá, pues se encontró con una mujer llamada Lidia y otras compañeras, amigas de ella, que estaban trabajando, se encargaban de asuntos de la tela, de teñir telas y eso. Y esta mujer Lidia fue tal vez como la primera convertida de Pablo. Nos dice San Lucas, nos obligó a quedarse en su casa. Es decir, que era una señora así un poco intensa, como algunas que conocemos en todas las parroquias. Entonces esta señora Lidia fundó o ayudó a fundar la primera comunidad cristiana de Pablo en Europa. Es muy importante el papel de Lidia en ese sentido. No era la primera comunidad cristiana, seguramente porque hay vestigios de cristianos en la ciudad de Roma. Y uno de los temas de historia de la Iglesia más apasionantes es preguntarse ¿de dónde salieron los cristianos de Roma? ¿Quién fundó la comunidad cristiana de Roma? Luego, tanto Pedro como Pablo llegaron allá y ambos dieron su sangre en Roma. Pero el origen de la comunidad cristiana de Roma se hunde en las brumas del pasado. La explicación más bonita sobre la comunidad de Roma que yo conozco es que fue fundada más que por uno o dos grandes evangelizadores. Fueron los más humildes, fueron los esclavos y la gente pobre que de alguna manera circulaba por ese Mediterráneo, la que fue formando pequeñas comunidades en la ciudad de Roma. Bueno, en todo caso, Pablo llega a Filipos y se forma esta comunidad en la casa de la señora Lidia, empieza a crecer la predicación, luego lo acusan y es ahí donde sucede el famoso ese famoso acontecimiento de la prisión que Pablo tiene con su compañero de misión llamado Silas. Los meten a un calabozo, sufrieron de una manera espantosa,
pero el Espíritu Santo les dio una gran fortaleza y ellos, estando en lo profundo de ese calabozo, oraban y cantaban himnos a Dios, y ahí vino la conversión del carcelero. Es una historia fascinante, ustedes la pueden leer, por supuesto, completa en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Eso sucede en Filipos, y esa comunidad que nació de la predicación, de la insistencia de Lidia, del dolor de los azotes y la cárcel, de la audacia del carcelero, esa comunidad que nació como tan accidentada, fue una comunidad que amó profundamente a Pablo, y de ese amor, pues también vino una gran generosidad. Pablo dice: ustedes son la única comunidad que se ha preocupado por mi parte económica. Las demás comunidades parece que no le ponían tanta atención a ese punto de la vida de Pablo. Tenía una relación entrañable, y de todas las cartas de Pablo, la que tiene un tono más cálido, más cercano, donde él abre más su corazón a una comunidad, es esta comunidad de Filipos. Por eso la carta a los filipenses es como un testimonio del corazón de Pablo. Personalmente, creo que nosotros, como servidores de Dios, como sacerdotes, tenemos mucho que aprender de ese documento, porque nos muestra, como el corazón así, como en carne viva, nos muestra lo que es un apóstol, lo que sufre, lo que busca, la santidad a la que aspira, desengaños, esperanzas, bueno, tantas cosas. Filipenses capítulo 3, versículos 8 al 16. Mire cómo les abre Pablo el corazón y les dice lo siguiente: aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Es un tratado de espiritualidad lo que estamos leyendo aquí, pero el texto sigue todavía, porque este es el temple, esta es la estructura de un sacerdote de Cristo. No que ya lo haya alcanzado, que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. ¡Qué juego de palabras precioso! Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago: olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, tengamos esta misma actitud, y si en algo tenéis una actitud distinta, eso también os lo revelará Dios. Sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. Entonces, nuestro tema es sacerdocio del Evangelio, y hay una serie de datos de su corazón, de destellos de su corazón que nos cuenta aquí Pablo. Decíamos en la predicación pasada que el retiro espiritual es para ponernos así delante de Dios, más que delante de un manual de teología o de una corriente teológica de este o de este otro predicador. El retiro es para ponernos delante del Evangelio y ponernos delante de Dios. Y eso es lo que hace Pablo con la comunidad de Filipos. Pablo les abre el corazón, Pablo les cuenta lo que está viviendo. Recojamos, hermanos, recojamos, espiguemos algunos elementos de los que presenta aquí, que yo considero que son realmente perlas para nuestro sacerdocio. Yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Eso es lo primero. Conocer a Cristo Jesús es lo más valioso que yo tengo. Saber de Él, saber que Él existe, que como dice también Pablo en la segunda carta a los Gálatas, me amó y se entregó por mí.
toda la vida sacerdotal, parte de esa experiencia profunda y de esa experiencia que es tan transformante que hace que la persona todo lo demás, como nos va a decir ahora, lo considere basura. Usted póngase a pensar en qué se transforma el sacerdocio de una persona, cómo se vuelve el sacerdocio de alguien que considera que todo lo demás es basura con tal de ganar a Cristo Jesús. Esa primacía absoluta de Jesucristo, esa valoración absoluta de lo que es Cristo y de lo que puede Cristo, eso es lo que marca el sacerdocio del Evangelio. Por él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Lo he perdido todo. ¿A qué se refiere él con esa expresión? Aquí conviene recordar en qué consistió la conversión de San Pablo. La conversión de Pablo no es paralela, no se parece a lo que muchas veces uno asocia con conversión. Uno piensa en conversión y uno piensa, por ejemplo, en un San Francisco de Asís, en un San Agustín. O tal vez cuando hablamos de conversión, pensamos en lo que hemos escuchado en retiros espirituales. Hoy hay muchos movimientos apostólicos que predican para que haya conversión en la gente. Por ejemplo, estos retiros de Emaús, pues buscan que haya conversión. Retiros de cristiandad, que llamaban hace un tiempo, retiros de Juan 23, la gente de Lazos de Amor Mariano, los seminarios de vida en el Espíritu, las catequesis del camino. Finalmente, todos estos movimientos y otros más, lo que buscan es que haya conversión. Y si uno se acerca un poco a esos movimientos, en mi caso, pues yo le debo mucho a lo que hizo la Renovación Carismática en mi juventud y procuro servirles siempre que puedo. Si uno se acerca a ellos, ahí se escuchan testimonios de conversión. El testimonio típico de conversión es: yo era una persona que estaba entregada al vicio, yo era una persona que estaba entregada a la codicia. Si es una persona casada, tal vez nos va a decir: yo cometí muchas infidelidades, yo no valoraba a la mujer que yo tenía, o yo era una persona agresiva, en fin. Es decir, la persona se presenta como con su vida de pecado, lo que hacía antes, y casi siempre son pecados que tienen que ver con vicios, con como ídolos que tiene la persona, incluso adicciones que tiene la persona. Y luego siguen contando su testimonio y dicen, pues todos lo hemos oído, ¿no? Pero Cristo llegó a mi vida, Cristo ha llegado a mi corazón, y quiero contarles que yo he dejado ese trago, yo quiero contarles que he dejado esa infidelidad, ahora vivo feliz. Esa es la conversión típica. La conversión de Pablo no es esa. Pablo no presenta una vida de vicio que luego se haya transformado en una vida de virtud. La conversión de Pablo no fue un cambio de la virtud del vicio hacia la virtud, sino fue otra cosa. Él mismo nos cuenta, y es lo que leemos también en Hechos de los Apóstoles, él mismo nos cuenta que él pertenecía a un grupo dentro del judaísmo, un grupo muy extremo, casi fanático, que es el grupo de los fariseos. Él pertenecía al fariseísmo y estaba convencido de que el reino de Dios solamente podía llegar a través del cumplimiento estricto del pacto que tenemos con Dios. Esa era la idea que él tenía. Es decir, para Pablo la alianza era como un contrato bilateral. Y dentro de ese contrato nosotros hemos fallado, nosotros judíos hemos fallado, y por consiguiente estamos alejados de las bendiciones de Dios. Pero si nosotros cumplimos nuestra parte del contrato, nosotros es el pueblo, no una persona ni dos. Ellos tenían una mentalidad colectiva, como es muy propia de todos estos pueblos de la antigüedad. Si nosotros cumplimos con nuestra parte del pacto, entonces Dios también cumplirá con la parte del pacto, y por consiguiente, pues Dios lo que va a hacer es expulsar a los invasores paganos, incircuncisos, violentos. Dios va a sacar a esos invasores, Dios nos va a devolver nuestra tierra, nosotros vamos a restaurarnos y vamos a experimentar todas esas bendiciones que se cuentan en la ley de Moisés. Esa era la perspectiva de los fariseos. Y la conversión de Pablo la podemos resumir en esta expresión: un cambio de perspectiva. Él miraba,
Él, lo mismo que la inmensa mayoría de los judíos de su tiempo, estaba esperando el reino de Dios. Pero él miraba la llegada del reino de Dios como el resultado del cumplimiento de un contrato. Si nosotros cumplimos el contrato, si todos cumplimos el contrato, porque el contrato fue hecho entre Dios y el pueblo, si nosotros cumplimos el contrato, Dios cumplirá su contrato y vendrán las bendiciones. Cristo dice en algunas de sus disputas con los fariseos, Cristo dice que ellos eran amantes del dinero. Bueno, lo dice el evangelista, que ellos eran amantes del dinero. O sea que los fariseos miraban las bendiciones de Dios no solamente como un estado de amistad con el Señor, sino como un estado de abundancia, un estado de prosperidad económica. Ellos se regían por ese pensamiento tan propio del Antiguo Testamento que se conoce como la ley de la retribución. Ellos estaban convencidos de que allí donde hay bendición y allí donde uno es fiel a Dios, esa bendición se traduce en abundancia, prosperidad. Esto también explica por qué los fariseos y los escribas, que andaban siempre muy aliados, los fariseos y los escribas trataban de hacerse con dinero y de llevar una vida de alta prosperidad. Y hay testimonio en los evangelios de cómo trataban ellos de lograr eso. Por ejemplo, Cristo les critica a los escribas que, sobre pretexto de largas oraciones, dice Cristo, pues se van adueñando de los bienes de la gente, ¿no? La oración no se cobra, por supuesto que la oración no se cobra, pero yo pues tengo algunas necesidades, entonces si usted me puede colaborar, grandes donaciones. Y trataban de ya experimentar esas bendiciones que habrían de llegar. Esas bendiciones que iban a ser el fruto de la fidelidad a Dios. Esa era la perspectiva de los fariseos. La perspectiva de los fariseos era: cumplamos el contrato. Y eso es lo que hace que los fariseos sientan un rechazo radical hacia Cristo. Por ejemplo, diciendo que Cristo estaba endemoniado. Esa era una de las acusaciones que ellos hacían, que Cristo estaba endemoniado. ¿Y por qué Cristo está endemoniado? Porque ellos veían que Cristo hacía cosas sobrenaturales, pero claramente Cristo no podía ser de Dios. Ellos no lo llamaban Cristo, lo llamaban Jesús, ¿no? Jesús de Nazaret. Jesús no puede ser de Dios porque Él no está predicando lo que hay que predicar, y lo que hay que predicar es el estricto cumplimiento de la ley, o sea, hagamos la parte del contrato, la parte que nos corresponde a nosotros. Entonces, esa era la convicción que tenía Pablo. Y desde esa convicción, pues él miraba a los cristianos como una especie de ruido, como una especie de estorbo, como una especie de tumor que se había metido en el judaísmo. Entonces, por eso Pablo pensaba, hay que extirpar el tumor, hay que sacar ese engaño. Son unos estafadores, son unos timadores, son unos falsificadores. Esa no es la llegada del reino de Dios. Y de hecho, pues ese fue el mismo conflicto que tuvieron los fariseos con Jesús mismo. Entonces hay que eliminar a Jesús, hay que quitarlo porque Jesús es un ruido. Esa predicación del Padre y esa predicación de la gracia, la misericordia, toda esa predicación es un ruido. Es un ruido que no deja que se establezca el único lenguaje que nos puede llevar a la auténtica llegada del reino de Dios, es decir, el lenguaje del contrato. Eso es lo que Pablo piensa. Y eso es lo que Pablo pierde. Es decir, que Pablo recibe una luz maravillosa, según se cuenta en el pasaje que todos conocemos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, Pablo recibe una luz intensa, una luz maravillosa, una luz que le muestra que esa que había sido la perspectiva de él no era. Él tenía una imagen de sí mismo, una imagen como una persona con una gran capacidad, con una gran voluntad. Podríamos decir que el fariseísmo se parece a esa herejía que saldría muchos siglos después, el pelagianismo, que era como una especie de idolatría de la voluntad humana. Como que nosotros podemos cumplir la ley. Y si nosotros cumplimos con la ley, vendrán las bendiciones. La palabra clave para entender el fariseísmo indudablemente es la palabra contrato. El contrato. Para ellos era un contrato. Y si nosotros cumplimos la parte del contrato,
y nosotros sí somos capaces de cumplirlo, vendrán las bendiciones, vendrá la prosperidad. Entonces Pablo tiene que cambiar de perspectiva, esa fue su conversión. Pablo tiene que renunciar a su imagen de una voluntad poderosa. Y Pablo tiene que renunciar igualmente a su posición en el pueblo judío. Cuando Pablo nos dice, por eso estamos haciendo este comentario, cuando Pablo dice en la carta a los Filipenses, por quien lo he perdido todo, es válida la pregunta, ¿de qué fue lo que perdió? Pues eso es lo que estamos diciendo. Él perdió su perspectiva de fariseo, él perdió su autoimagen, su idea de que con su voluntad podía resolverlo todo, y él perdió su posición dentro del pueblo judío. Pablo no era cualquiera dentro del judaísmo. Recuerde que Pablo recibió, que es el único caso que conocemos en la Escritura, recibió cartas de autorización de los sumos sacerdotes para ir y apresar y eventualmente castigar a los cristianos que encontrara. O sea, imaginemos quién era Pablo dentro del judaísmo. Pablo era un personaje de enorme confianza. Pablo era un personaje que podía tener incluso esas cartas de recomendación. Él lo perdió todo. Él perdió su nombre, él perdió su honor, perdió su honra. Él perdió su autoimagen. Él entregó todo eso. No tenemos noticia de que él tuviera riquezas u otras cosas así. Parece que desde su juventud, por allá cuando estudiaba con Gamaliel, parece que desde su juventud Pablo tenía una especie de obsesión religiosa. La religión para él era muy importante, más que el dinero o cualquier otra cosa. Entonces, Pablo lo perdió todo por Cristo. ¿Perdió qué? Repetimos por última vez. Pablo perdió su perspectiva, llamémoslo así. Tuvo que romper su esquema, perdió su esquema mental, tuvo que romperlo. Pablo perdió su autoimagen porque él creía que tenía una voluntad con la que se podía cumplir completamente la ley. Y Pablo perdió su posición dentro del judaísmo. Para ver todos estos cambios, es muy interesante leer Romanos capítulo 2. Romanos 2 es muy interesante porque en la carta a los Romanos, en el capítulo primero, se presenta lo que es el mundo pagano sin Cristo. Y en el capítulo segundo se presenta lo que es el mundo judío sin Cristo. A partir del capítulo tercero, lo que se presenta es qué es lo que Cristo viene a traer a nuestra vida a través de la fe y la gracia. Eso a partir del capítulo tercero. Pero los dos primeros capítulos de la carta a los Romanos son vitales, por supuesto que son vitales, porque nos muestran el antes. ¿Cómo es el mundo sin Cristo? ¿Cómo es el mundo sin el Evangelio? Yo creo que son textos, ambos, supremamente inspiradores para nosotros, que somos sacerdotes del Evangelio y que tenemos vocación de evangelizadores. Uno tiene que leer Romanos capítulo 1 para ver cómo es el mundo pagano, el mundo sin Cristo. Y uno tiene que leer Romanos capítulo 2 para ver cómo es el judaísmo sin Cristo. En ese capítulo segundo, de alguna manera Pablo se retrata. En ese capítulo segundo, de alguna manera Pablo muestra lo que él mismo era. Por ejemplo, hay una frase que él dice, tú que te consideras luz para todos los demás, tú que crees que eres guía de todos los demás. Y ahí digo que hay algo autobiográfico ahí, porque en la conversión de Pablo, él, que ciertamente se creía luz por todo lo que sabía, lo que había estudiado, la claridad que él creía que tenía, él, que se creía luz, se queda ciego. Y él, que se supone que guiaba a otros, tuvo que entrar a Damasco llevado de la mano. Es decir, que la manera como Dios le dio la conversión a Pablo es interesantísima, porque la manera como Dios le dio la conversión a Pablo fue directamente la contradicción de las pretensiones arrogantes de Pablo. Es como si Dios le hubiera dicho, tú te crees luz, mira que te quedas ciego. Tú te crees guía, mira cómo tuviste que entrar a Damasco. Es decir,
Dios fue tan providente con Pablo, le habló en cierto sentido en su propio lenguaje y lo venció en su propio terreno. Impresionante. Entonces Pablo nos dice aquí en la carta a los Filipenses, por él lo perdí todo. Por él perdí ese esquema que yo tenía, ese esquema rígido que yo tenía, se me rompió, se acabó. Por él se acabó mi autoimagen. Por él se acabó mi posición en el judaísmo. Todo lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Conocí un sacerdote que al hacer promoción vocacional les decía a los candidatos: ¿usted qué está dispuesto a perder por el Señor? ¿Qué está dispuesto a perder por el Señor? Y yo creo que parte de nuestro examen de conciencia, Dios mediante, pues tendremos en un par de días nuestro acto penitencial, pero ya podemos decir que lo vamos preparando. Yo creo que es interesante hacerse esa pregunta. ¿Realmente yo qué he perdido por Cristo? ¿Qué he entregado realmente por Cristo? ¿Qué le he dado realmente a Cristo? Esta es una de las preguntas claves en los retiros ignacianos. Es una pregunta fundamental en los ejercicios espirituales de San Ignacio. A la altura de la tercera semana aparece esa pregunta: ¿qué he hecho por Cristo? ¿Qué debo hacer por Cristo? ¿Qué voy a hacer por Cristo? Son preguntas fundamentales en la espiritualidad de San Ignacio de Loyola y en los retiros espirituales, en los ejercicios espirituales que él enseñó. Y yo creo que esa pregunta es bueno hacérsela también aquí. ¿Yo qué estoy perdiendo por Cristo? Y también hacerse esta otra pregunta que puede ser incluso más incómoda. ¿Qué le he negado a Cristo? Cristo se adueñó de tal manera de Pablo que Pablo dice: todas las cosas son como pérdida en vista del incomparable valor de conocer a Cristo. Por él lo he perdido todo, todo lo considero basura, a fin de ganar a Cristo. ¿Qué es lo que yo le he negado a Cristo? ¿De mi tiempo tal vez? ¿Qué es lo que yo le he negado a Cristo? ¿En dónde están esos bloqueos? Para eso es nuestro retiro espiritual. ¿En dónde están esos bloqueos? ¿Qué es lo que tengo amarrado, que no me deja en libertad ser totalmente, enteramente de Jesucristo, de tal manera que Él pueda obrar con libertad? Había un predicador protestante, pero no porque sea protestante, me parece que se debe descartar su frase, un predicador protestante que le decía a la gente, pues allá, esa multitud, así carismático de los protestantes, decía él: hermanos, vamos a desatarle las manos a Dios. Vamos a desatar bendición, vamos a liberar bendición. Bueno, ellos utilizan su lenguaje, pero hay algo de cierto en eso. Hay algo de cierto en eso. Hasta cierto punto le tenemos las manos atadas a nuestro Señor. O sea, todo lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Nosotros tenemos tantos modelos de sacerdotes. Estoy pensando en un San Vicente de Paúl, en un San Juan Bosco, en el santo cura de Ars. O sea, hay tantos sacerdotes que uno se admira lo que Dios pudo hacer a través de ellos. Realmente fue una cosa impresionante, marcaron toda una época, un San Juan Eudes, por ejemplo, un San Luis María Griñón de Montfort, son santos que marcaron toda una época, son santos, y dice uno, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué a veces nuestra labor se convierte como únicamente en la rutina, en cumplir unos horarios, en cumplir unas horas de oficina? ¿Por qué, como es el caso mío, esto fue de lo que me hizo sufrir en Irlanda? Yo en Irlanda recibí muchas bendiciones y vivo agradecido con ese país, pero también hubo cosas que me dolieron, especialmente me dolieron cosas de la iglesia. Por ejemplo, y no voy a hablar de escándalos, por ejemplo, ver algunos sacerdotes apenas suspirando, aguardando con gran anhelo el tiempo de su jubilación, retirement, como lo llaman allá, anhelando su retirement. ¿Para qué? Para dedicarse a jugar golf. No es que sea pecado jugar golf, claro que no, no es pecado. Pero lo que me asombra es como esas vacaciones, es decir, cuando se acaba mi trabajo y ya me jubilo para tener el tiempo solamente para mí. No es el caso de todos los sacerdotes, pero sí conocí varios
en ese querido país. Entonces, yo creo que es interesante preguntarse uno eso. ¿Qué es lo que yo le estoy negando a Cristo? ¿En qué sentido le tengo las manos atadas al Señor? ¿Por qué no suceden? Esta es otra pregunta así como de predicador protestante. ¿Por qué no suceden más milagros? ¿Por qué no suceden más cosas extraordinarias en mi parroquia, con mi gente? ¿Qué está deteniendo las bendiciones de Dios en mi parroquia? ¿Cuántas cosas podrían suceder? ¿Cuántas cosas podrían suceder con la gente que yo estoy atendiendo? Entonces, muy posiblemente esas cosas que nosotros le negamos a Cristo, esas cosas que Pablo las llamaba basura, pero para nosotros tal vez son impedimentos porque las amamos tanto y nos aferramos tanto a ellas que finalmente son un impedimento. Entonces, qué bueno preguntarnos eso. ¿A dónde quiere Cristo que llegue mi palabra, mi ministerio, mi testimonio, un sacramento, una predicación? ¿A dónde quiere Cristo que llegue? Y es admirable lo que puede suceder en una persona cuando le desata las manos a Dios, como decía el predicador aquel, el pastor protestante ese. O sea que la invitación es esa, desatarle las manos a Dios. O sea, experimenta, hermano querido, experimenta el sacerdocio en su plenitud. Es decir, cambiemos el esquema de la parroquia estática, o capellanía estática, o colegio católico estático, y pasemos al modelo dinámico. ¿Qué tal que cada una de las 110, 111 parroquias de nuestra diócesis se convirtiera en un foco potente de evangelización? ¿Qué tal que cada una de esas parroquias nuestras, que cada uno de esos lugares se convirtiera en un lugar como en una hoguera encendida que está produciendo impacto, que está produciendo cambio? ¿Por qué no sucede eso? ¿Por qué no sucede eso? Si nosotros tenemos el mejor mensaje que han escuchado los siglos, si nosotros tenemos las llaves, nosotros tenemos llaves de misericordia, llaves de predicación, llaves de santificación, entonces tiene que ser porque hay algunas cosas que no le hemos entregado al Señor. Y eso es precisamente a lo que nos lleva esta meditación del sacerdocio del Evangelio. Él recuerda, Pablo recuerda su pasado fariseo cuando dice: no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo Jesús, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Y la frase que sigue se convirtió en un modelo para nuestro querido San Ignacio de Loyola. En las vísperas del oficio de San Ignacio de Loyola se dice esta frase, ligeramente cambiada: conocer el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Esta es la vida, este es el sacerdocio del Evangelio. Es que yo quiero comulgar con Cristo, pero comulgar con Cristo no es simplemente tomar la hostia consagrada y llevarla a nuestra boca y consumirla. Comulgar con Cristo es esto que dice aquí: yo quiero conocerlo hasta el fondo. Yo quiero conocerlo porque quiero conocer el poder, dice aquí, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos. Esta frase cautivó, fascinó a San Ignacio de Loyola y de tal manera la hizo suya que, como les digo, en el oficio de San Ignacio ustedes la encuentran allá el 31 de julio. Entonces, el sacerdocio del Evangelio finalmente es comulgar con Cristo, pero es la comunión integral, la comunión de todo nuestro ser, que no sea solo mi mano la que sostiene a Cristo, sino mi vida, el candelabro donde Él brilla, que no sea solo mi boca la que se come a Cristo, sino que Cristo vivo se pueda ver en todo lo que yo soy. O sea, es comulgar con todo mi cuerpo, con toda mi vida. Eso es lo que significa sacerdocio del Evangelio para San Pablo. Luego de que nos ha llevado hasta esta altura sublime, que nos ha llevado hasta este punto tan alto, luego Pablo como que vuelve la mirada a sí mismo y se da cuenta que le hace falta trecho.
Y eso lo dice él. Y esto lo dice él después de haber soportado tantas cosas. En la segunda carta a los Corintios, él hace dos o tres sumarios, dos o tres resúmenes de todo lo que él ha padecido por Cristo. Por ejemplo, comenta cómo varias veces los judíos le aplicaron el castigo de los 39 azotes. ¿Por qué los judíos tenían ese número 39? Porque ellos pensaban que ningún ser humano podía soportar 40 azotes. Los azotes eran azotes con varas y eran azotes para reventarle a palo la piel a la persona. Era un ejercicio brutal. Entonces, usted imagínese con cuánta violencia hay que golpear a una persona hasta estallarle la piel. Ahora, dele 40 de esos azotes a una persona, la mata. Entonces, el pensamiento que había entre los judíos era que ningún ser humano puede aguantar 40 azotes. Y por eso no le daban 40, le daban 39. ¿Y qué significa 39 azotes? Significa te vamos a masacrar, te vamos a torturar, te vamos a castigar hasta llevarte hasta la muerte, hasta el borde de la muerte, pero no te vamos a dejar morir. Esos son los 39 azotes. Y Pablo soportó los 39 azotes, no una vez, que ya sería una tragedia, sino varias veces, tres o cuatro veces. Usted imagínese, él cargaba cicatrices, por eso él decía, yo tengo en mi cuerpo las señales de Cristo, porque cargaba cicatrices de toda esa violencia que había aguantado. Imagínese lo que es pasar por una tortura de esas y que otra vez le digan a usted, otra vez le tocan los 40 azotes y ya usted sabe lo que le viene encima. Pues a él le tocó eso unas cuatro veces, dos o tres veces metido en la cárcel, siempre con procesos injustos. Tuvo que pasar, dice él, cuenta él mismo, una noche y un día en el mar. O sea, cuando él dice que lo perdió todo, es que de verdad lo entregó todo. Que de verdad lo entregó todo. Y sin embargo, mira lo que nos dice. No es que yo ya lo haya alcanzado. Eso tienen los santos. Tal vez nadie tiene tanta conciencia de lo que le hace falta como el santo. Esos tienen conciencia de lo que les hace falta. Entonces San Pablo nos dice aquí, no que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante, a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado. Yo quiero alcanzar al que me alcanzó. Yo quiero alcanzar aquello para lo que fui alcanzado. La Biblia de Jerusalén traduce prácticamente la primera frase que dije. Yo quiero alcanzar al que me alcanzó. Y esa es una manera muy bonita de mirar el sacerdocio. Porque es algo así como, a ver, ¿él me alcanzó cómo? Pues él me alcanzó con su misericordia. Él me alcanzó con su paciencia. Él me alcanzó con su bondad, con la predicación, con el testimonio de otras personas. Él me alcanzó, pero ahora me toca a mí alcanzarlo a él, es decir, me toca ir detrás de él. Es muy importante la palabra fe que él pone aquí, porque él dice, no es con la justicia mía. Acuérdate que una de las cosas que él perdió fue la autoimagen, es decir, la idea de que mi voluntad, yo me lo propongo y lo hago. No, él tiene la convicción, eso está más allá de mis fuerzas. Y lo que él hace, la carrera de Pablo, es un rendirse todos los días, es un rendirse ante Dios todos los días y decirle, te anhelo infinitamente, me haces infinitamente falta, pero sé que no puedo llegar a ti sin ti. No puedo llegar a ti sin ti. Ese es el resumen de la carrera del apóstol San Pablo. Yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta. Prosigo hacia la meta. He comentado en otros retiros con sacerdotes de una confesión que a mí me marcó mucho. Una confesión con un monseñor allá en Bogotá. No tengo inconveniente en recordar el nombre. Para muchas personas es un recuerdo amable este monseñor. Él era cura de la que hoy es Basílica Menor de Lourdes, Monseñor Manrique. Y yo con alguna frecuencia me confesaba con él, porque el convento nuestro queda en predios de la parroquia de Lourdes. Nosotros no somos parroquia en Bogotá. Entonces yo iba a confesarme allá
Y me acuerdo mucho, yo no sabía que él estaba tan enfermo, porque no mucho después de eso murió. Y es interesante eso de confesarse con una persona que ve que se está acercando la muerte. Es que ya me ha pasado 3 veces. Por eso, si yo me confieso con usted, cuide su salud, por favor. Porque 3 veces me ha pasado que me he confesado con sacerdotes que poco después mueren. Entonces, ahí les dejo ese detalle. Oiga, yo me confesé con Monseñor Manrique. Bueno, él escuchó ahí pues mis miserias, mis pecados. Y después de que me escucha, me dijo esta palabra que fíjese cómo me quedó grabada. Me dijo esta palabra: hermano, ágil, esta palabra que dice aquí Pablo, olvidando lo que queda atrás, me lanzo hacia lo que está adelante. Ágil, ágil, que no nos detenga nada, que no nos detenga nada. Hay una espiritualidad muy bonita que se predica mucho en la renovación carismática, que es el tema de la sanación. Y yo mismo he predicado mucho sobre la necesidad de sanarnos, los sacerdotes, los religiosos, religiosas, laicos, todos tenemos que sanarnos. Pero hay un peligro. Hay un peligro con ese lenguaje de la sanación. Y es que a veces se puede quedar uno como dándole tantas vueltas a su pasado. Yo como no tuve papá, como mi papá nos abandonó. Y sí, pues por supuesto que ese es un dolor y esa es una carencia y hay que orar por eso. Y está muy bien que usted busque sanación de eso, pero por favor que su vida no gire los años de los años en torno a que no tuve papá. O cualquier otra cosa que nos haya sucedido. Entonces, es muy importante que uno aplique esta agilidad, y eso fue lo que me dijo Monseñor Manrique: ágil, ágil, me parece estarlo viendo haciendo este gesto, ágil, muévase, muévase, siga hacia adelante, que hemos cometido errores, sí, pues para eso existe una buena confesión, haga una buena confesión, suelte eso y siga, por favor, hay mucho que hacer, pero no vamos a obrar como activistas, hay mucho que hacer en la iglesia. Mire, usted piense el dinamismo, usted piense el dinamismo que podría tener una diócesis con 111 hogueras encendidas, 111 hogueras encendidas mirando hacia Cristo, mirando con ese lema que tiene nuestra diócesis: tú eres el Cristo, tú eres Cristo, ese mirar hacia Cristo, todo lo que podría suceder. Todo lo que podría suceder y que tal vez está a punto de suceder si nosotros, como decía el pastor, le desatamos las manos a Dios. Entonces prosigo hacia la meta. Los que somos perfectos, dice aquí Pablo, ahí vienen las anotaciones de los exégetas, perfectos significa en este contexto el que ha acabado su formación, el que tiene una formación completa, los que hemos completado nuestra formación, tengamos esta misma actitud. Es decir, Pablo está invitando a toda la comunidad y esos tenemos que ser nosotros. Esos tenemos que ser nosotros, atentos realmente a no negarle nada a Cristo. No negarle nada a Cristo. Él nos irá llevando. Él nos irá llevando, Él poco a poco nos irá llevando. Él sabe, como le dijo a Santa Catalina de Siena, doctora de la iglesia, bien sé yo que el alma es primero imperfecta y luego perfecta. Él nos irá llevando, pero lo importante, mis hermanos, es ágiles. No nos vamos a detener. Emprendamos realmente el camino de este retiro, emprendamos el camino de nuestro servicio. Cuando termine el retiro, emprendámoslo en clave de vamos a avanzar. Así como dice este texto, olvidándome de lo que queda atrás, me lanzo hacia lo que queda adelante. Y eso es bonito. Mire, para mí lo más satisfactorio, lo más bonito que me podría contar un sacerdote después de un retiro espiritual es: llegué con otros ojos. Imagínense lo que es llegar uno al mismo lugar de donde salió, llegar a ese lugar y llegar con otros ojos. No pensando en lo que se ha hecho, no pensando en lo que no ha funcionado, sino pensando en qué se puede hacer. Ahora que usted regrese, y hay que situarnos en ese regreso, al final de esta semana, cuando usted regrese a su lugar de vida y de trabajo, pídale a Dios ojos nuevos para preguntarse aquí qué se puede hacer para que Cristo sea más conocido. ¿Qué se puede hacer aquí para que amen más a Cristo? Que estos niños, que estos muchachos amen más a Cristo. ¿Qué puedo yo hacer
para que estas parejas se enamoren más de Cristo? ¿Qué puedo yo hacer para que la gente se mueva más hacia Cristo? Llegar con ojos nuevos. En cierto sentido, dejamos atrás lo que se hizo. Se hizo bien, se hizo regular, se hizo mal. Bueno, eso lo dejamos ya en la presencia de Dios. Por ahora lo que hay que hacer es, ¿qué es lo que sigue aquí? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? ¿Qué es lo que yo puedo hacer por la gente? ¿Y qué es lo que yo puedo hacer? ¿Qué es lo que yo puedo hacer yo mismo? Terminemos esta reflexión, porque tenemos en unos minutos la Santa Misa. Terminemos esta reflexión dándole gracias a Dios por esta oportunidad que nos da. Yo siempre enfatizo en los retiros espirituales, siempre enfatizo, hermanos, miremos esto como una oportunidad. Mirémoslo como una oportunidad. El Señor nos está diciendo, aquí estoy, hermano. Y Él nos está preguntando, ¿tú también estás? ¿Estamos en lo mismo? ¿Estamos sintonizados? Es Cristo el que te está preguntando, hoy te lo está preguntando. ¿Estamos en sintonía? Listo, vamos a caminar en esto. ¿Seguimos? Esa es la pregunta que nos hace Cristo. Y este es el momento para que nosotros busquemos esa respuesta. La vamos a buscar en cada oración, la vamos a buscar en cada meditación, la vamos a buscar con la sinceridad de un corazón que se abre. ¿Que hemos sido mediocres? Pues sí, puede ser. Puede ser que sí. Yo quiero terminar contándoles un testimonio de conversión sacerdotal, porque a veces a uno le puede parecer que es imposible eso. Cuando yo estaba en mi juventud, yo realmente caí en una idolatría de la ciencia. Yo caí en idolatría, en el sentido de que yo dejé, no llegué a ser ateo por bondad de Dios, pero yo dejé la oración, dejé la misa. Yo estaba fascinado con la ciencia, estudiaba física pura, la ciencia, la física, las matemáticas me encantaban, y realmente yo dejé a Dios. Esa es la verdad, y me avergüenza mucho, porque antes de que yo tuviera ese periodo de tanta frialdad, el Señor ya me había dado un primer campanazo, un primer llamado al sacerdocio. Pero bueno, yo respondí mal. Y muchas cosas me ayudaron a recuperar la vocación. En primer lugar, algo que yo atribuyo personalmente como un milagro que me hizo la Virgen, sin yo merecerlo, por supuesto. Y después de ese llamado que me hizo la Virgen, yo empecé a acercarme a la capellanía. Empecé a acercarme, iba a distintas iglesias. En una de esas iglesias me encontré con un sacerdote. Yo iba ya primero a visitar el Santísimo y luego empecé a coincidir con la misa de este padrecito. El padre realmente, para mi gusto, no era un buen predicador. Se parecía a un obispo que les decía a sus curas que cuando vayan a hacer una homilía no sean como el aeropuerto de Nepal. Esa historia es muy simpática. ¿Y cómo es el aeropuerto de Nepal? Bueno, ustedes saben que Nepal queda allá en el Himalaya, tiene una pista cortitica, y entonces los aviones, cuando van a aterrizar, si no tienen el ángulo preciso y el viento está perfecto, como que ya van a aterrizar, pero vuelven y se levantan, ¿no? Entonces les decía el obispo a los padrecitos esto, les decía, no sean como el aeropuerto de Nepal en las homilías, o sea, que va, como que ya va a terminar y nada que termina, ¿no? Les decía el obispo. Entonces, este padre no era un buen predicador, pero ¿sabe que ese padre celebraba esa misa con un amor? Yo era un muchacho, tenía unos 18 años, 19, que ustedes saben que no es tan fácil convencer a los chicos en esas edades, y yo lo miraba, mire, como que cada cosa que hacía era con un amor, ese hombre se le notaba. O sea, a mí lo que me impactó no fue predicación ni nada de eso, a mí lo que me impactó fue el amor. Este tipo amaba lo que estaba haciendo, o sea, la manera como trataba a Cristo, la manera como celebraba con esa delicadeza, con esa caridad hacia la gente, me impactó tanto que yo quise acercarme a él. Gracias a eso recuperé la confesión, gracias a ese sacerdote volví al rosario, volví a los grupos de oración. Gracias a ese sacerdote en buena parte se recuperó mi vocación, que estaba completamente perdida por la idolatría de la ciencia. Pero la historia es que este sacerdote era un sacerdote que había tenido una historia de abusos. Este sacerdote había tenido una época muy oscura en su vida, muy, muy oscura.
con problemas realmente graves. Yo supe eso después, mucho después lo supe. Yo no sé qué tan grave era, pero sí sé que había temas muy graves de ese sacerdote. ¿Y por qué les estoy contando esto? Porque ese sacerdote tuvo ese tiempo oscuro hasta llegar a esos problemas terribles, le estoy hablando de abusos y esas cosas. Y cuando yo lo conocí, yo siempre hago este dibujo, él tuvo como una caída en su sacerdocio, mal, realmente estaba viviendo muy mal, pues ya sabe hasta dónde llegó, y tuvo una conversión. O sea, lo que le estoy contando es que los sacerdotes también nos podemos convertir. Oiga, tuvo una conversión y entonces él, guiado por el Espíritu Santo y por sus amigos y compañeros, empezó a recuperar su sacerdocio, a orar. Y cuando yo lo conocí, él venía en ese declive, cuando yo lo conocí, él estaba en este ascenso, recuperando el sacerdocio, recuperando el amor, recuperando la Eucaristía. Y por eso yo le veía celebrar con tanto amor, porque él estaba recuperando lo que había perdido, y él como que quería celebrar cada misa, como si quisiera con cada misa bien celebrada, reparar las misas que celebró mal, probablemente hasta en pecado mortal. Él quería recuperar esas misas, y le estoy contando esto, hermano querido, para animarlo, para que todos nos animemos. A veces uno puede haber caído, y no nos dejemos engañar del demonio diciendo o pensando, no, yo ya soy así, yo ya soy un sacerdote mediocre, a mí que me deje mi vida en paz, yo le voy a sus retiros, pero a mí que me deje mi vida tranquila, no. Yo le invito a que, siguiendo el ejemplo de Pablo, que tampoco iba bien en la vida, siguiendo el ejemplo de Pablo y siguiendo el ejemplo de tantos que se han convertido, dele una oportunidad al Espíritu Santo, dele una oportunidad de renovarse totalmente en la gracia y en el sacerdocio, para que usted llegue a su parroquia con ojos nuevos y usted pueda decir, esto tiene que ser una hoguera de evangelización. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.